Esta es una trilogía política que es como una propuesta, que ustedes saben que inició con la novela No hay trato. Se crea un personaje siniestro, en sintonías con el mal, un personaje inolvidable, un personaje contradictorio. Para que tengan una idea, yo a mis personajes les pongo fecha de nacimiento. Rufino de León Bustamante, alias El Cuervo, es un personaje de contrastes. Un personaje que puede ser perverso, pero se conmueve ante el dolor de un niño. Es un personaje que pertenece a una secta secreta, peligrosa. Esta tal vez sea una de mis novelas más difíciles, porque representar, recrear, primero, género diferente. Segundo, un personaje que en nada se parece a mí. Un personaje que a lo largo de la novela me va conquistando. Un personaje que aplica la ley de manera inmisericorde contra los corruptos, contra los que pretenden hacerle daño a los niños, porque se acuerda de Florita, su niña fallecida. Es una novela donde las fuerzas oscuras ejercen el poder y todo será posible. Su escritor favorito, Nicolás Maquiavelo. Su personaje, para él inolvidable, Napoleón. En esta novela interactúan un sucio chacal, los líderes sindicales, ministros ineptos y un religioso incendiario. Toda clase de personajes se agolpan como aves de rapiña sobre las pulpas del poder. El presidente Rufino de León Bustamante tiene una agenda que hace mérito al título, Agenda para el Desastre. Pero este personaje tiene un encuentro con una mujer misteriosa, una mujer bellísima, que tal vez cambie su corazón. Ustedes verán misterios, amores de conveniencia, relaciones frustradas, riñas entre ministros, sobornos, causas y efectos que envuelven esa agenda para el desastre. Se constituye en una inusual épica de implacables desenlaces.